Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. En The Home Depot tenemos el árbol ideal para que vivas la alegría de las fiestas a tu manera. Árboles con ramas que mantienen su forma sin necesidad de esponjarlas. Árboles que se conectan fácilmente sin cables que se enredan. Árboles a la medida de tu hogar y hechos con materiales de alta calidad que se ven, se sienten reales y te acompañan muchas navidades. Encuentra el árbol perfecto para tu espacio y estilo desde $49.98. Porque tu manera de celebrar nos inspira todos los días. The Home Depot. Haces más. Logras más. Bienvenidos al podcast de automatización industrial EEIMUC, capítulo 269. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y lo voy a estar acompañando en esta emisión. Pequeño resumen rápido de lo que vamos a ver en el podcast. Les voy a contar cómo sacarle provecho a la inteligencia artificial en una iniciativa que también quiero implementar directamente. Les voy a contar algunos detalles. Pero antes de comenzar con la temática, recuerden visitar mi página web www.eeymuc.co. Es, diríamos, algo muy rápido, como el Netflix de la industria 4.0, el Netflix de la automatización industrial. Y para dar un poco de contexto, recuerden que este podcast, para los que llegan por primera vez, lo grabo mientras hago un recorrido caminando por el sur de la ciudad de Cali, Colombia, en el sector de Pance. Y pues por eso la ambientación, el tráfico y el recorrido también se acompaña de saludos a las personas que me encuentro por aquí, por este sector. Bueno, comencemos entonces con la temática. Ventajas que tenemos en este momento. No voy a hablar de futuro, no son proyecciones, sino que podemos materializar hoy por hoy con las tecnologías de la inteligencia artificial. Y estamos evidentemente en el boom de distintos software as a service basados en inteligencia artificial. ¿Y esto cómo se conecta con la industria 4.0? Hoy no voy a hablar directamente de los beneficios hacia las máquinas. Voy a hablar de los beneficios hacia la marca personal y hacia el perfil, la experiencia que podemos aprovechar muchos que estamos en el sector de industria y en general en todos los sectores, todos aquellos que tengan una experiencia en su mundo profesional y que hayan hecho un ejercicio de documentación que lo voy a contar ahora, pues va a tener una oportunidad de generar réplicas de sí mismo a partir de la inteligencia artificial. Y voy a contarles cómo lo estoy planteando, cuál sería mi estrategia y un próximo producto que les estaré compartiendo aquí en la comunidad. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? Resulta que hoy por hoy, con las herramientas de inteligencia artificial, podemos crear réplicas digitales de nosotros. Es decir, asumiendo que todos ya entienden que es ChatGPT o han visto en operación ChatGPT, es simplemente acceder a un entorno en formato de chat donde hay una cajita para hacer preguntas. Y evidentemente lo que sorprende es
la capacidad con que esta inteligencia artificial nos responde, utiliza fuentes de información con las que ha sido entrenada, la fluidez, la coherencia, la redacción, la asertividad en el contexto, en fin, yo creo que todos han visto el poder de ChatGPT. Ahora traslademos esto que acabo de describir al siguiente escenario. Imagínate que pudieras tener una versión tuya 100% digital en donde las personas pudieran interactuar con este chat, pero todas las respuestas, todo el desarrollo que pueda tener este chat frente a inquietudes que se planteen en esta cajita de preguntas, estén conectadas con nuestra experiencia, con la forma en que pensamos, con nuestra filosofía de vida, puede ser, porque también se puede dar ese enfoque con nuestras estrategias profesionales, con las metodologías que empleamos y seguimos. Eso sería el enfoque. Es decir, ahí es donde hablamos de que tenemos una réplica 100% digital que va a responder a las preguntas y es como si nosotros directamente estuviéramos contestando a las mismas. Suena como de película. Hoy por hoy es 100% real y viable. O sea, hoy por hoy es sencillamente, estamos a 7 de noviembre de 2023 con todas las plataformas y herramientas que hay, que evidentemente todos los servicios están en un formato de software as a service. Para los que no entienden qué es software as a service, recuerden que en los episodios anteriores de mi podcast trabajo toda esta base conceptual y así van a poder sacarle más provecho a algunas temáticas un poquito más avanzadas. Entonces, todos los servicios de inteligencia artificial hoy por hoy se ofrecen como software as a service y a la fecha podemos crear nuestras réplicas 100% digitales. Les voy a contar cómo lo estoy haciendo yo, qué herramientas estoy empleando y a futuro cómo va a salir ese producto o ese proyecto que tengo en mente. ¿Cuál es el producto final que quiero implementar y arranco por ahí para que me entiendan todo esto? Imagínense que ustedes en algún momento quieran que yo les dé un consejo, una orientación frente a sus proyectos, frente a cómo tomar algunos retos de industria 4.0, de IoT aplicado a la industria, algunos retos relacionados con redes industriales, con configuraciones, con tecnologías como PLCs, HMIs, SCADAs, con transmisores de variables de procesos. Aprovechando mi experiencia, evidentemente, pues que tengo en distintas implementaciones reales con estas tecnologías, me imaginé la posibilidad que ustedes, pues si me hacen una pregunta ahora, en YouTube, en Spotify, o en cualquier plataforma donde están los podcasts o los tutoriales o mis redes sociales, pues yo vengo acá y les respondo. Pero vamos al contexto donde ustedes simplemente abren ahí un chat o hagan clic en un enlace y hacen su pregunta y la respuesta es inmediata. No soy yo directamente en vivo y en directo, pero es una inteligencia artificial que ha sido entrenada con mis metodologías, con mis técnicas, con mi contenido, con mis proyectos, con mi documentación, con mi filosofía técnica con la que enfrento esas implementaciones. Entonces váyanse a esa situación, a ese escenario que sería 100% real, interesante y muy potente, porque Andrés les va a responder inmediatamente. Evidentemente podría colocar una capa gratuita que también la entrenaría para que haga marketing y que pueda dar una parte de la respuesta y después invite a todas las personas a ir mucho más allá y tener este servicio exclusivamente para ellos. Es decir, que van a tener al ingeniero o al profesor Andrés ahí al lado para consultarle
todos esos aspectos técnicos. Una consultoría de respuesta rápida, un consejo técnico de respuesta rápida. Ese es el escenario, el producto que quiero tener al final. ¿Y ahora cómo lo vamos a lograr? ¿Qué necesitamos? Bueno, primero, ese es un punto previo, un requerimiento, que si no lo han pensado todavía, comiencen a desarrollarlo, pues debemos tener digitalizado el contenido. ¿Cuál contenido? Pues el contenido con el que queremos entrenar la inteligencia artificial para que responda acorde precisamente a toda esa información, que nos identifique, que nos reconozca, que aprenda a partir de ese contenido. Y tiene que ser digital, 100%. Evidentemente, todo esto llega, buenos días, al final a convertirse es en texto. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está mi contenido? Muchas implementaciones, guías, pensamiento y estrategias, las tengo todo. Todos mis proyectos, todo está en Evernote, 100%. Los programas que he desarrollado están documentados. Los problemas que he resuelto están documentados en Evernote. Entonces ahí tengo en texto gran parte de mi interacción profesional, pero también estoy empezando un proceso de hacer las transcripciones de todos mis podcasts. Ya van casi 270 podcasts que hay que transcribir, en los que evidentemente hay una porción de mi experiencia y de mi enfoque en la parte técnica. Hacer transcripción de los tutoriales de mi canal de YouTube. Más de 1000 tutoriales, imagínense, más de 1000 tutoriales en ese canal de YouTube que tienen que ser, pues hay que llevarlos a una transcripción y los voy a pasar a Evernote. De esta manera, entonces, llega el momento en que tengo todo este contenido y empiezo a entrenar la inteligencia artificial. Y la puedo entrenar para que ustedes tengan ese chat y tengan esa respuesta inmediata, ese acompañamiento inmediato. Pero también con ese entrenamiento le puedo decir a la inteligencia artificial que me acompañe en la construcción de libros de distintas temáticas que yo manejo, que es lo próximo también, otro tipo de producto, en donde me voy a acompañar de la inteligencia artificial para construir los libros. No es que la inteligencia artificial me los construya, porque el contenido lo he desarrollado directamente yo. Está en mi podcast, está en mi documentación de proyectos en el Evernote y está en mi canal de YouTube y también en el blog, porque me está dejando por fuera el blog. Y desde el primer blog que abrí, Blogspot, hasta el blog que tengo en mi página, todo eso sería parte de la información con la que entrenaríamos la inteligencia artificial. Ese es un punto muy potente en el que nos encontramos hoy por hoy. Ojo a esto, no es decirle a la inteligencia artificial que me construya las cosas, no. Yo la entreno es con mi contenido y el contenido lo he generado yo. Entonces ahí está la diferencia. Ese es el punto donde muchos tal vez no están haciendo clic y están pensando que la inteligencia artificial simplemente es para que haga desde cero muchas actividades. Aplica, pero aquí es muy potente porque estamos pidiendo un apoyo en todo el tema de redacción y en todo el tema de crear modelos. Estamos creando réplicas de nosotros mismos que se pueden colocar en páginas, en grupos de Telegram, en grupos de Discord, en fin. Yo creería, ya yéndome al más adelantico, al final, el producto, que sería tomar una decisión de dónde van a quedar estos modelos. Repito, podría ponerlos en una página y la gente pague una suscripción, pero lo más coherente con todo esto es que ese modelo esté corriendo en una plataforma de chat. Las preferidas por su flexibilidad y las APIs que se puedan trabajar y que estén disponibles esas APIs para trabajarlas sin inconvenientes sería Telegram y Discord. Yo trabajo ya Discord con mi comunidad. Ahí tenemos los AA Mookers por el mundo, una comunidad con superpoderes de gente que está en la industria. Quienes acceden allí son los que
llegan a nuestra academia. Entonces ahí podría ser una sección, un canal que pueda abrir nuevo, en donde acceden las personas que están pagando esta membresía por tener una réplica de Andrés Felipe. Ahí les cuento entonces una de las implementaciones que podemos llevar hoy por hoy a tener con la inteligencia artificial, basada precisamente en explotar nuestro andar profesional, nuestro recorrido, la experiencia. Pero el ejercicio aquí se hace muy fácilmente, siempre y cuando tengamos documentado ese ejercicio profesional en cualquier formato, ¿no? O sea, no tiene que ser texto, porque si es un podcast podemos trabajar la transcripción, si es un tutorial de YouTube podemos trabajar la transcripción, pues si es un libro que ya tenemos, un blog o artículos, pues con mayor razón es mucho más fácil hacer el ejercicio. Entonces, esa es la historia y la estrategia que les quería contar en el día de hoy. Feliz inicio de semana, feliz inicio también de mes de noviembre. Un abrazo, nos escuchamos pronto. Chao, chao. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Oh, 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 O'Reilly! It's Superstart Battery Month at O'Reilly Auto Parts. Get up to a $25 gift card after rebate with the purchase of select Superstart batteries. Our professional parts people will test your old battery for free and recommend the right battery for your vehicle. For power, performance, and reliability, choose Superstart batteries only at O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly!